Tal, efectivamente, amigos de Puerta Grande, tengan la más cordial bienvenida otra vez aquí en su programa taurino semanal, siempre a través de Fuego TV, el canal que enciende tu vida. Como ya lo dijo el maestro Carlos Castillo, hoy día recibimos casa llena, Carlos, con cuatro invitados. Cuatro invitados, una cosa inusual en nosotros, pero que realmente nos alegra mucho tener a invitados de la categoría que tenemos el día de hoy. Bueno, que ya es costumbre en nuestro programa de Puerta Grande, Martín. Y creo que vamos a conectarnos pronto con el maestro Rafael Puga, Y ¿no? no solamente eso, Carlos, Ya déjame está. decirte que así como estamos teniendo más invitados, también tenemos más legión de seguidores que están pendientes del programa. En este caso particular, y como ya se hizo habitual, tenemos que saludar nada menos que a un gran amigo, a Ronald de Negri. Ronald de Negri, ampliamente conocido en el mundo del toro. Y también, ¿por qué no?, a Juan García desde Alabama, Estados Unidos. Él es el coordinador de la página Andresitas Roca Rey. Y un saludo muy especial también para los cumpleañeros, el torero de plata Miguel Ángel Esparza, y también a César Parra, el ganadero de Rizel Parra, de Ganadería Parra, que cumple años mañana. Bueno, qué bien, nos sumamos a esos saludos y ya tenemos vía videollamada con el matador de toros, primer ganador como matador de toros del Escapulario de Oro, ganadero ahora del Hierro de Campo Nuevo. Rafael, bienvenido a Puerta Grande, un gusto y te agradecemos de antemano el que hayas aceptado compartir el programa del día de hoy. Buenos días. Hola Carlos Martín, buenos días. No, Maestro. al que está agradecido por haberme invitado a su programa a compartir con los aficionados, soy yo. Un gusto estar con ustedes y espero que el público que nos escuche, que nos vea, disfruten la conversación que tendremos a lo largo del programa. Bueno, Rafael, la primera pregunta que se me viene a la mente es, luego de haber triunfado con tus toros el año pasado, ahora tienes un nuevo reto y en un cartel y en una plaza de la importancia de la esperanza y con un cartel tenemos aquí a uno de los alternantes, al matador francés. ¿Qué sentimientos, digamos, pasan por tu cabeza ante este compromiso a 2 días de darse esta corrida? Bueno, yo creo que he sabido de que los ganaderos creo que tenemos más miedo que los toreros. Creo, yo como criador de no solamente caballos, he sido también criador de gallos, y la incertidumbre, el miedo, los nervios que puede sentir un ganadero no tiene comparación. Es realmente, yo el día de la corrida, el momento de la corrida, en la corrida, no paso un buen momento, paso un momento de muchos nervios, de mucha angustia, porque el comportamiento del toro es inmanejable, ¿no? La labor del ganadero está en la selección, está en el cuidado, pero no está en que ese día, el día de la corrida, se comporte como el ganadero quisiera, ¿no? Se basa solamente en la esperanza de que los toros respondan al esfuerzo y al cariño que se les ha dedicado criándolos, ¿no? Confío de que la corrida permita el lucimiento de los toreros, que en este cartel es un cartel de lujo, y creo que también la plaza y el esfuerzo empresarial que hace Tito Fernández y los amigos de Chumpi también es de lujo. Los toros tienen una presencia acorde con la seriedad del espectáculo, con la seriedad que ha puesto los empresarios, los organizadores, y con la calidad de los matadores, ¿no? Juan Leal conoce ya la ganadería, es un grandísimo torero, y ojalá las cosas le rueden y sea un triunfo por todo lo alto, que no solamente lo satisfaga a él, sino satisfaga también a la afición peruana, ¿no? Maestro Rafael Puga, ¿cómo está? Es un gusto tenerlo nuevamente en Puerta Grande. El temperamento de los toros que usted cría de Campo Nuevo, pues es harto conocido, pero indudablemente que del comportamiento de las reses en el ruedo, pues no conoce nadie, nadie lo puede predecir, pero
usted como ganadero con tanta experiencia y que los cría y dedica tiempo a tiempo esta labor de ganadero, ¿qué puede decirnos sobre lo que espera que puedan mostrar sus toros a vida cuenta a las madres, las vacas, que es el comportamiento en las tiendas? ¿Cómo ha reseñado, ha seleccionado esta corrida para esta importante fecha, maestro, si es posible que nos lo pueda comunicar? Bueno, sí, ya el Campo Nuevo, que no es una ganadería muy larga tampoco, yo produjo alrededor de unos 50 machos al año, y ya está bastante uniformizada. El comportamiento del toro es un comportamiento basado en la bravura, o sea, en la seriedad que puede tener, pero también acompañado de la nobleza, ¿no? O sea, la nobleza entendida como que es un toro sensible a los toques de los matadores. No me gusta, como ganadero, la nobleza tonta, uh-huh. Que el toro de Bobalicón, más que embestir, topa, ¿no? Yo creo que los toros, no, por lo general los toros de campo no son toros problemáticos, ¿no? Son toros serios, no son boyantones, bobalicones, que es lo que veo. En este caso, la corrida es una corrida cinqueña, la que va a ir el día domingo, con 5 años 1 mes, 5 años 2 meses, seria. Ya fue también, son los hermanos menores de lo que se lidiaron el 24 de octubre. Claro. Espero que no presenten ningún problema, por lo general los toros no presentan problemas. Espero que los picadores la castiguen en su justa medida, como hacen en todas las plazas importantes. Aquí a veces abusan mucho del castigo en varas, no se fijan mucho en el tamaño de la puya ni en la duración del puyazo. Justamente estamos viendo Sevilla y ahí se puede apreciar más o menos cómo se pican los toros, ¿no? Con puyazos no muy largos, que no recalque, no se rompe el toro para que tenga juego. Va a depender el comportamiento del toro en la muleta, fundamentalmente del oficio, la técnica y la administración que él haga el toro. Si el toro tiene bondades o virtudes, un buen torero las va a encontrar. Si el toro tiene defectos y no tiene virtudes, el torero tiene que hacer una lidia corta y despacharlo, para no aburrir a la gente. Yo espero que los toros del domingo colaboren y se presten para el lucimiento, porque tengo la suerte, creo yo, de contar con los tres muchachos con gran oficio y con grandes recursos técnicos. Y en el caso del muchacho peruano, es una satisfacción, estuvo aquí en la ganadería el otro día tentando, es realmente valiente, torea bien, tiene temple, tiene calidad, ojalá que los nervios no lo saquen de su actuación, pero confío mucho en que Oscar Quiñones va a hacer un gran papel también. Es que indudablemente los toros de Campo Nuevo se caracterizan por eso, precisamente ese genio bueno, esa cuota de bravura que imponen y que requieren, como usted lo ha dicho, maestro, toreros cuajados y de fuste. Y vaya de que el domingo pues lo vamos a tener con la terna que se está presentando, y en este caso del que va a ser el Toricantano, el Nacional, pues no dudamos que estará a la altura. No obstante ello, don Rafael, en las plazas de provincia, si bien es cierto, los toros que se crían en la costa, hay un condicionante que la altura, y por esa razón siempre Campo Nuevo también tiende a ofrecer toros de repente que puedan manejarse, que puedan llegar hasta el último tercio en provincia. Usted lo ha dicho innumerables veces. Sí, bueno. Aquí los ganaderos de costa realmente estamos en desventaja con los ganaderos de sierra, porque la altura, lidiar a 3.000 metros de altura no es poca cosa. Pero eso lo he podido compensar un poco, primero con el taurodromo que tengo, porque yo a los toros los preparo, los hago galopar, los hago moverse. Tengo un manejo pues ya de la experiencia para que el toro más o menos de rinda en la sierra, a pesar de que las plazas de provincias por lo general no tienen buenos corrales, los pisos de los ruedos no son los que deberían
deberían comportarse para un animal que va a ir a correr, a galopar, pero en general cuido mucho la sanidad de los toros. Yo estoy pendiente, yo no sé si pasa con otros ganaderos, pero yo vivo en mi ganadería, tengo mucho tiempo, entonces ahora como yo ya estoy mayor también, disfruto mucho prestándole atención a los toros, ¿no? O sea, una presión física, psicológica, porque al toro hay que cuidarle también su psicología, que no esté enclaustrado, que esté, como llamamos, asilvestrado, que el toro esté tranquilo. Que cuando saber descubrir cuando en un corral los toros, hay un toro pegalón que está abusando del otro, es apasionante el tema de la ganadería, y a eso me estoy dedicando. Ojalá tengamos suerte. En este caso vamos a jugar al nivel del mar, o sea, a la altura de la ganadería. Espero, confío, como yo le digo, yo porque yo soy defensor de los toros y en especial de los toros de mi ganadería, que los picadores no abusen. Y eso le voy a pedírselo al juez de plaza, que haga eso. La suerte de vara tiene que hacerse como si tuviera un cuidazo y no abusar del cuidazo, ni abusar de la carioca, ni abusar de todos estos vicios que a veces en el Perú no se toman en cuenta. Yo, como digo, voy a defender a los toros, porque hay una cosa que ya por mi edad me permito decirla, ¿no? El toro de lidia es la piedra y la base que se sustenta la tauromaquia, pero también es la víctima. Pero nosotros estamos en la obligación, nosotros que lo cuidamos desde que nace, estamos en la obligación de también en ese tramo final de su vida, de su pelea, cuidarlo para que no se abuse de él, de la bravura, de la agresiva y impresionante que tiene. Porque a veces pues está bien, es cierto, como toro es animal, no es necesariamente un toro inteligente y se presta que en determinado momento se le pueda abusar. Bueno, Rafael, para ir terminando ya la entrevista, tú has sido elegido actualmente como vicepresidente también de la Asociación Cultural Taurina del Perú, porque tú siempre has estado comprometido con la tauromaquia, como ganadero, como torero, como empresario, como amigo, como formador de toreros, organizador de espectáculos. Yo lo que te quería preguntar, ¿qué debemos hacer los aficionados peruanos frente a estas arremetidas antitaurinas y sobre todo para que no nos pase lo que viene pasando actualmente en Colombia, en Venezuela e incluso en México? Bueno, lo primero que debemos hacer, y creo que es lo poco que podemos hacer, porque luchar contra un mundo tan fuerte económicamente como es el mundo animalista es difícil, es exigir que los espectáculos taurinos sean serios, que los espectáculos taurinos se lidien toros y lo toreen toreros. O sea, tenemos que ser serios y que lo que se promete al público se tiene que cumplir. Eso creo que es fundamental. Después creo que es fundamental que entendamos todos los aficionados de Perú, de provincias y de Lima, que los toros es un espectáculo. O sea, la gente va como quien va a un teatro. Ese teatro tiene que estar impecable. Los toreros tienen que estar uniformados, impecable, con sus trajes de luces o sus trajes de corto. Los toros tienen que cumplir con los requisitos de ser toros con trapío necesario. O sea, tenemos que ser serios los taurinos para que los de afuera nos respeten esa seriedad. No podemos hacer mucho más, porque las campañas económicas en la defensa del toro de lidia son pues muy cortitas de dinero. En cambio, las campañas económicas que nos hacen los animalistas son llenas de dinero. Pero nosotros tenemos que apoyarnos en una cosa que es tradicional y que es válida, en la libertad que tiene que tener el hombre para poder elegir lo que sin ofender a nadie. Eso me parece que es fundamental. Y en segundo lugar, al respeto de nuestras tradiciones.
porque si nos quitan las tradiciones, nos van a convertir en robots. Y eso no podemos permitirlo. Bueno, eso más o menos creo que está por ahí encaminado el tema. Bueno, Rafael, nuevamente te reiteramos nuestro agradecimiento por este enlace a través del videollamada y te tenemos pues presente para otras oportunidades. Muchas gracias por tu presencia en Puerta Grande. No, gracias a ustedes y decirles y reiterarles que me estoy muriendo de miedo por la corrida del domingo y ojalá responda a las expectativas de la visión y a las expectativas mías y de mi familia. Así será. Gracias, hasta otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Carlos, entonces pues ha sido el maestro Rafael Puga, un ganadero, un criador de bravo que vive 24 horas en su profesión, en su labor de criador de toros. Y contundente en sus respuestas, porque él lo vive, lo siente, y sobre todo ese mensaje de cómo debemos llevar la tauromaquia en el Perú para que no ocurra lo que está ocurriendo en países vecinos. Vámonos rapidito a una pausa comercial y volvemos con Puerta Grande. Vuelven los toros a la esperanza. Este domingo, 1 de mayo, Chumpi es Chumpi. Sensacional corrida de toros, organizado por la Comisión de Fiestas Virgen del Carmen 2022. Vuelve a Lima toda la firmeza y el oficio conocido del español, Octavio Chacón. Junto al buen gusto, el temple y valor del diestro francés, Juan Leal. Cartel rematado con el torero que viene triunfando por todo el interior del país, el peruano Oscar Quiñones, quien tomará la alternativa en la Plaza de Toros La Esperanza de Lurín, ante toros de la ganadería Campo Nuevo, de Rafael Puga. Compra tus entradas llamando a los números. Vive la fiesta, el color y todas las tradiciones de Chumpi, solo aquí, en La Esperanza. Ameniza, Banda Orquesta Monumental Ayacucho. Bien, amigos, volvemos entonces con una grata presencia aquí en Puerta Grande, nada menos que el matador de toros francés Juan Leal. Recientemente ha abierto la puerta de los cónsules en Nimes y estamos también con un conocido del territorio peruano. Matador, es un gusto tenerlo en Puerta Grande y bienvenido a Lima una vez más. Muchas gracias por su invitación y por divulgar la fiesta como lo hacéis a través de vuestro programa. Qué ocurrencia. Matador, ¿qué le suscita debutar en una plaza nueva ahora acá en Lima? Si bien es cierto, usted también ya es un conocido desde la época en que vino para la novillada en la Plaza de Toros de Acho, ¿no? Creo que terminando su etapa de novilleril, precisamente, ¿no? Coincidía. Y bueno, luego también ya ha paseado por plazas de importancia como San Miguel, como Huari, y otras más en el interior del país. Volver al Perú en estas circunstancias, en esta efervescencia de la afición taurina en el Perú, ¿qué le suscita? Pues la verdad que me hace mucha mucha ilusión, ¿no? La verdad que hemos estado ahí en La Esperanza, hemos visto las instalaciones, hemos visto el cariño con el que Tito organiza la corrida, ¿no? Y lo que hace, ¿no? Para la tauromaquia en Perú. Y la verdad que vengo muy, muy ilusionado, ¿no? Es una tierra que me gusta mucho. Y luego de poder participar y torear en esa plaza de toros que no conocía, y en España que goza de un muy buen ambiente en España, pues la verdad que me hace mucha mucha ilusión. Y ante, bueno, y con compañeros como Octavio Chacón, y bueno, dándole también acá la alternativa, el doctorado a un joven torero peruano, pero sobre todo con una corrida de tanta importancia como es Campo Nuevo. Hemos escuchado al ganadero y usted ya conoce también esas reses, esa ganadería. Sí, la verdad que pude ser triunfador, ¿no?, de la feria de ahí de San Miguel con una corrida del maestro, y la verdad que una corrida muy bien presentada y una corrida que tiene esa transmisión, ¿no?, que queremos los toreros y que quieren los aficionados, ese punto medio, ¿no?, para que haya que el espectáculo, ¿no?, sea divertido y que tanto toreros como aficionados pues podamos disfrutar, ¿no?, de una tarde. Y bueno, pues seguro que el maestro pues habrá traído una corrida para eso, como lo ha hecho otras veces, ¿no? Por supuesto. No, sobre todo que el maestro Rafael ha sido torero, o sea, sabe un poco, sí,
como lo he expresado, lo que quieren los toreros y lo que tendrían que dar los toreros frente a un encierro como el que va a presentar el domingo el maestro Rafael Puga. Martín lo había dicho, usted ha toreado en Acho el 2018, en una novillada, en Cutervo el 2016, en San Miguel y en Guari el 2018. ¿Qué nos puede decir de ese contacto de la afición limeña también, porque de alguna manera ha toreado en Acho y en provincias? ¿Qué nos puede decir de la afición peruana? Sí, pues la verdad que sobre todo que hay afición, ¿no? Luego, bueno, pues según los sitios, ¿no? O según las plazas donde toreaba, pues es una afición o es otra, ¿no? Pero al menos hay afición, ¿no? Hay afición y la plaza, la gente va a los toros y eso yo creo que es importante, ¿no? Como, bueno, para cuando un torero llega a una plaza y ve que esa plaza está llena, ¿no? Y que la gente tiene ganas, ¿no? De ir a los toros y que acuda a la plaza de toros, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Luego, bueno, pues hay formas, ¿no? De organizar esta afición, pero sobre todo que exista ese amor hacia la fiesta, hacia el toro, pues la verdad que como torero, pues un privilegio, ¿no? Poder pisar esta tierra. Bueno, y cuéntenos, usted está cumpliendo o va a cumplir ahora, o ya lo cumplió en abril, ¿no? 9 años de alternativa, ¿es cierto? En mayo, yo la tomé en mayo en Nimes, sí, el día... En mayo, entonces en está próximo a cumplir, sí, ocho la años, alternativa. 8 años de alternativa, sí. O sea, ya tiene experiencia de haber abierto la puerta de los cónsules en Francia, en su tierra... ¿Con qué momentos de su carrera se queda hasta hoy? ¿O todavía falta algo que usted quisiera conseguir? Hombre, por supuesto, algo, ¿no? Muchas cosas, ¿no? De conseguir todavía me quedan muchas cosas, pero sobre todo, bueno, me quedaría con, bueno, pues con mis actuaciones, ¿no? En las ferias más importantes, tanto de Francia como de España, que son las que realmente me han valido y me han abierto puertas, ¿no? Para poder repetir en esa feria y entrar en ese circuito de la feria, ¿no? En el que, gracias a Dios, estoy toreando y bueno, pues con eso, ¿no? Hay actuaciones en Bilbao, que es una plaza de toro, sí, con la que le tengo un gran cariño, Nimes, como bien has dicho, ¿no? En la que llevo cuatro puertas de los cónsules seguidas, uh-huh. Y bueno, y otras plazas, ¿no? Yo creo que toda actuación... Le falta Sevilla y Madrid. Sí, pero bueno, Madrid, si Dios quiere, pues el día 2, toramos el 2 de junio, en Madrid, exactamente. Sí, en Madrid. Y si Dios quiere, pues a ver, venimos de una actuación importante en Arles, otra en Zaragoza, y como no hay dos sin tres, pues a ver que la tercera sea eso, Madrid, ¿no? Eso íbamos a mencionar, Matador. En España, porque vamos, sí, aquí de momento solo tengo una. Sí, bueno, eso íbamos a mencionar, ¿no? Zaragoza, Arles, ya lo dijo el Matador, Nimes, bueno, Bilbao, son plazas muy importantes en la carrera del Matador, que de Francia partió a los 14 años, tengo entendido, hacia España, ¿verdad, Matador? Sí. Y a la escuela del Juli, pero tuvo a un profesor que era Ángel Gómez Escorial, que ahora es miembro de la cuadrilla de Joaquín Galdós. Sí, 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 sí. Bueno, pues como has dicho, ¿no? Con 14 años, bueno, pues me fui a España, estuve primero viviendo en casa del maestro Andrés Hernando en Ávila y luego ingresé a la escuela del Juli, en el que, bueno, pues tuve como maestro a Ángel Gómez Correa. Bueno, y el Matador ha venido, Carlos, también acompañado de un personaje que recordamos también mucho, Juan Carlos García, que... Matador de toros, matador de toros. Y aquí en Lima, pues, toreó una novillada que estuvo inmenso y no sabemos por qué se perdió después. De repente usted lo sabe. No se perdió porque como bien sabéis... Como matador tampoco se perdió. Como matador ha abierto la puerta grande de Pamplona, claro. En Francia ha abierto todas las puertas grandes de la plaza más importante de Francia. En Madrid ha cortado muchas orejas y no se ha perdido, ¿no? Y además, bueno, pues luego se ha hecho banderillero y ahora tora conmigo, ¿no? Y de los banderilleros, bueno, pues más importante que hay en España. Bueno, justamente lo tenemos en el set de acá, sí, acompañando al Matador. Un saludo, pues, entonces para el Matador Juan Carlos García. Bueno, Matador, el domingo el público de Lima, ya esta vez Lima, porque la esperanza es Lima, es prácticamente, sí, es como si estuviera en la plaza de toros de Acho, por las instalaciones, por la seriedad, por el ambiente de la plaza. ¿Qué es lo que tiene que esperar el público que va a ir el domingo a esta corrida que organiza el comité de fiestas de Chumpi?
Bueno, que lo que tienes que esperar por nuestra parte los toreros, yo creo que tanto, bueno, lo ha dicho el maestro antes, ¿no?, que por parte del ganadero pues intenta poner todo su cariño, ¿no?, a la hora de reseñar la corrida, y nosotros los toreros también pondremos todo lo que está en nuestras manos, ¿no?, para que sea un espectáculo digno de esta plaza y de esta afición, ¿no?, y que todos, bueno, pues que salga la cosa bien y que disfrutemos todos de una gran tarde de toros. ¿Terminada la corrida, usted se queda unos días o parte inmediatamente para España o Francia? No, tal vez salimos al día siguiente, tocamos el domingo y el lunes ya tenemos el vuelo de regreso, que tenemos que preparar Madrid, Nimes y bueno, y todas las ferias que nos esperan en España. De hecho, nada más llegar vamos al campo al día, uh-huh, bueno, el mismo, llegamos a las 8 creo, y al día siguiente por la mañana ya vamos a tentar ahí en España, o sea que... No hay que parar, y la verdad que después de estos 2 años de sí, estar parado, estos 2 años de pandemia, estábamos deseando, ¿no?, de estar viajando, de estar toreando, de ir al campo, de no dormir, de muchos kilómetros, y la verdad que eso es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, y la afición del Perú agradece pues su predisposición para presentarse dentro de toda esta agenda recargada, dar un tiempo para presentarse aquí en nuestro país una vez más. Matador, le auguramos el mayor de los éxitos y toda la enhorabuena posible, que el domingo disfrutemos todos de un gran espectáculo y que todo se dé para bien. Seguro que sí. Muchas gracias. Matador, le damos un espacio para que se dirija a la afición y nos acompañe el domingo en la corrida de Chumpi en La Esperanza. Adelante. Bueno, pues nada, pues invito a toda la afición peruana, tanto limeña como la afición de Chumpi, a estar con nosotros el domingo en la Plaza de Toros La Esperanza, en la que va a haber una gran corrida de toros y que disfrutaremos todos de un gran espectáculo, en un marco incomparable. Bueno, muchas gracias, Matador Juan Leal, de Francia. El domingo lo tendremos en la Plaza de Toros La Esperanza y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad, porque ya usted por segunda vez viene a nuestro programa, Matador. Sí, muchas gracias. Que sí. Muchísimas gracias. Y enhorabuena a lo que os he dicho antes, ¿no?, por divulgar la fiesta y por ese programa que hacéis. No, nada, muchas gracias, Matador. Matador Juan Leal, que este domingo estará pues en la Plaza de Toros La Esperanza, alternando con Octavio Chacón y nuestro crédito nacional, Óscar Quiñones, con toros de Campo Nuevo, imperdible. Muchas gracias, Matador. Gracias a vosotros. Amigos, volvemos luego de esta pequeña pausa con nuestros siguientes invitados. Vuelven los toros a La Esperanza. Este domingo, 1 de mayo, Chumpi es Chumpi. Sensacional corrida de toros, organizado por la Comisión de Fiestas Virgen del Carmen 2022. Vuelve a Lima toda la firmeza y el oficio conocido del español, Octavio Chacón, junto al buen gusto, el temple y valor del diestro francés, Juan Leal. Cartel rematado con el torero que viene triunfando por todo el interior del país, el peruano Óscar Quiñones, quien tomará la alternativa en la Plaza de Toros La Esperanza de Lurín, ante toros de la ganadería Campo Nuevo, de Rafael Puga. Compra tus entradas llamando a los números. Vive la fiesta, el color y todas las tradiciones de Chumpi, solo aquí, en La Esperanza. Ameniza, Banda Orquesta Monumental Ayacucho. Amigos, seguimos con nuestro programa de Puerta Grande. Ya ahora nos acompaña nuestro empresario de la Plaza de Toros La Esperanza y propietario además de la plaza, Tito Fernández, y también el presidente de la Comisión Taurina Virgen del Carmen de Chumpi 2022. Nos estamos refiriendo a Roberto Arias, a quien damos la bienvenida. Tito, bienvenido a Puerta Grande una vez más. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Martín, por tenerme acá. Esta es como mi segunda casa ya. Y muchísimas gracias por la invitación. Roberto, bienvenido a Puerta Grande, próximo a tu corrida, que será en 2 días. Gracias por la bienvenida, señor Carlos. Y bueno, Martín, muchas gracias por la bienvenida. Y sí, pues, ya estamos a un día de la trascendental corrida del 1 de mayo. Bueno, Chumpi es una comunidad pujante, los residentes chumpinos en Lima son una comunidad pujante y muy taurina, que representa pues también, ¿por qué no decirlo?, esa
ese fervor taurino de todo el sur de Ayacucho, particularmente, y cada año pues han dado o dan la tradicional corrida de Chumpi. En esta oportunidad y luego de la pandemia, pues se están estrenando en Casa Nueva y nada menos que en la Plaza de Toros La Esperanza, ¿no? Con la emblemática ganadería de don Rafael Puga, Campo Nuevo, y un cartel de categoría. Don Roberto, ¿qué comentarios sobre esto? ¿Cómo se dio la posibilidad de participar con la tradicional corrida de Chumpi en un recinto que ya adquirió una identidad propia y es del gusto del aficionado, como es la Plaza de Toros La Esperanza? Brevemente, si nos puede contar eso. Sí, sí. Bueno, pues agradecer primeramente a la empresa Producción La Esperanza por abrirnos la puerta a la Comisión de Fiestas Patronales. Pues ese es el apoyo que tiene la empresa, y creo que cuando la empresa pone su parte y apoya a la afición, como en este caso a Chumpi, es fácil hacer las cosas, y eso es un punto trascendental para esta organización, y por eso estamos agradecidos a la Producción de la Esperanza. Y Chumpi abre pues la Plaza de la Esperanza con la tradicional corrida del 1 de mayo y la temporada, más que nada, de la Plaza de Toros La Esperanza, ¿no? Y del lado de la Plaza de Toros La Esperanza, precisamente, nuevamente la cordial bienvenida a don Augusto Tito Fernández. Tito, La Esperanza está en plena ampliación, en plena, no para nunca ese empeño de dar mejor comodidades y más espacios al público, pero dentro de ello está este domingo abriendo sus puertas nuevamente para la tradicional corrida de Chumpi. ¿Qué es lo que espera del aficionado que concurra, que invítalos, o en todo caso, cómo así este proyecto en el cual se involucra La Esperanza nuevamente, pues va a ser, no dudamos, satisfactorio para toda la afición? Bueno, Martín, no sé si te acuerdas, ¿no? Pero hace ya algunos años conversamos de cómo iba a ser el proyecto de la Plaza de Toros. Siempre hablamos de que iba a tener 4 fases, uh-huh. ¿No? Ya acabamos de terminar la tercera, nos falta la última fase, que es ya en realidad el redondeo de la plaza, ¿cierto? O sea, el hacer los espacios de comodidades, de buscar algo diferente. La plaza siempre ha buscado algo diferente. Yo pienso de que si seguimos haciendo las cosas como las seguimos haciendo, vamos a tener el mismo resultado. Entonces siempre hemos querido hacer cosas nuevas, buscar opciones, evolucionar como espectáculo y como organización también, ¿no? Entonces, yo creo, nosotros siempre hablamos de que somos un espectáculo cultural, y obviamente lo somos. Uh-huh. Siempre hablamos de que se dan 700 corridas de toros y tanto, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo es que podemos resaltar la parte cultural y traerla y ponerla en valor? Uh-huh. ¿Cierto? Y eso es en realidad que es lo que estamos haciendo el 1 de mayo con el pueblo de Chumpi. El arraigo religioso que tiene el pueblo de Chumpi para realizar sus fiestas patronales es impresionante. La parte cultural es algo que vamos a resaltar muchísimo el 1 de mayo. No solamente el 1 de mayo, sino hoy vamos a hacer una misa a las 7 de la noche y vamos a tener toda una ceremonia como se hace en el pueblo, ¿cierto? Y estamos tratando de fusionar y mostrar la parte cultural en Lima, ¿no? Esa fusión, a mí, así como el ganadero también está muy nervioso por la corrida, yo estoy muy nervioso por la parte, digamos, de organizacional y cómo vamos a plasmar esa fusión de la parte cultural, que a mí me parece espectacular, la parte folclórica, con, digamos, la parte más tradicional limeña. Es un intento, en todo caso, de acercar justamente esa característica más hispana, más del lado español, que es Lima, por ejemplo, en cuanto al rito taurino, con esa peculiaridad, con ese sincretismo, ese fervor que tienen los pueblos del Perú y que interpretan la fiesta de los toros a su manera, integrarla también a Lima y que no se vean pues dos entes separados. Exacto. O sea, la fuerza que tienen los toros en el Perú yace en el fervor religioso y en las fiestas patronales y en la cultura mestiza del Perú. Uh-huh. Y eso es lo que estamos tratando de proyectar y estamos tratando de trabajar con lo que en realidad nos da fuerza. O sea, hoy en día yo siento que el Perú taurino está
en los pueblos muy, muy haciendo lo suyo, y en Lima se ha quedado también muy haciendo lo suyo. Entonces, lo que la esperanza está a lo que le está apostando es a esa mistura, a unir fuerzas, a crecer como lo que en realidad somos. Somos un pueblo mestizo y somos un pueblo que tiene su fuerza en la tauromaquia, está en el fervor religioso. Y eso es lo que vamos a tratar de unir este domingo, y yo de verdad espero que la gente lo aprecie como tal y que venga y disfrute de lo nuestro. Esto es lo nuestro, lo verdaderamente uh-huh. nuestro, y con el toque muy, muy tradicional también. Roberto, Tito se ha referido a la parte tradicional, mestiza, religiosa. Entiendo, por lo que nos está comentando Tito, que habrá todo ese engranaje como si estuvieran en la fiesta de Chumpi. Aparte de la misa y de la ceremonia ritual de los toros, de repente comidas, bebidas, ¿qué es lo que va a haber el domingo en el marco de esta corrida de toros? El domingo propiamente, no hoy. El domingo propiamente es la feria de comida, que es la gastronomía regional de Ayacucho Sur, de nuestra zona, y variado. Todas las regiones se hemos preparado esta vez con mucha delicadeza, de que las cosas se tienen que promocionar, nuestra rica cultura culinaria que tenemos en diferentes departamentos, y eso se va a plasmar también en la parte gastronómica el 1 de mayo, que es el domingo. En la parte cultural, pues todo es un ritual en Chumpi, nuestro agrapuco, el tradicional bagapo, al toro de Lidia. En nuestro Chumpi esto es una tradición, todo un tema ritual dedicado al toro bravo, desde que sale de su querencia hasta donde se lidia en la plaza. Entonces, esos detalles vamos a también plasmar con lo tradicional guajarapú, que ya lo tenemos acá en Lima con nosotros, lo hemos traído de Chumpi directamente, y eso lo vamos a exhibir, lo vamos a ver, que nuestros visitantes que vienen de diferentes departamentos, taurinos de todos los rincones vienen, creo, esta vez, y lo van a poder ver y apreciar la rica cultura que tienen de diferentes pueblos, ¿no? Yo creo que a eso apunta un tiro también, de que los taurinos también, que demostremos nuestra cultura, nuestra tradición. En los taurinos hay mucho, mucho que exhibir, mucho que promocionar, mucho que exponer en la Plaza de Toros, y siempre promocionando la parte cultural de cada pueblo también. Bueno, tú eres presidente de la Comisión de Fiesta Patronal Virgen del Carmen de Chumpi. Entiendo, o debo entender, o si no tú nos explicas, que esta corrida también de alguna manera servirá para ayudar la propia fiesta en Chumpi Pueblo, o no tiene nada que ver, o es para otro destino. En efecto, Carlitos, esta corrida, tradicionalmente en nuestra tierra, pues cada oferente asume un cargo, y nosotros en Chumpi adolecemos de capitanía de plaza, que es el que lleva la cuadrilla para todas las ferias de cada año, y nosotros ya mucho tiempo venimos adoleciendo esa parte de cargo, pues es costoso, pues al asumir un compromiso de llevar la cuadrilla. Entonces, para eso se forman comisiones, y esta vez pues no me ha caído en mi persona asumir estas responsabilidades, y esta actividad del 1 de mayo, lo recaudado es benéficamente para canalizado para la cuadrilla de toros y para la banda de músicos que para todas las fiestas, que es una semana de fiestas en nuestro pueblo. Bueno, Tito, cuéntanos, está todo eso ya programado. Bueno, sabemos de lo escrupuloso y metódico que eres tú para tu plaza, y me imagino que lo que ha dicho Roberto está programado de alguna manera, si va a ser antes, después de la corrida, en el intermedio, de repente antes o después las danzas típicas. ¿Cómo has organizado? Porque creo que va a ser primera vez que se va a traer lo folclórico, porque va a ser quizás como un reencuentro de los chumpinos en Lima. ¿Cómo está eso pauteado? Mira, la verdad que eso ya empezó. Ah, bueno, empezó hoy día, ¿no? Hoy empezó hace unos días. Ya empezó hace varias semanas. Ya. La convivencia con la comisión ha sido muy bonita, ¿no? Esta es una comisión muy que ha respetado su palabra hasta el último centímetro, ¿no? Es increíble juntarte con gente con tanta devoción, que hace las cosas por su virgen y por sus costumbres. Entonces, yo simplemente estoy acompañando a toda esta belleza que yo estoy descubriendo dentro del folclore, ¿no? Ya empezamos a gozar, ya empezamos a
con este Roberto me enseñaba el otro día las tonadas que habían hecho desde el campo, o sea, desde el campo vienen acompañando el espíritu del toro, ¿no? Y hoy día vamos a hacer una ceremonia para liberar esa bravura dentro de la plaza. Vamos a hacer una cura de la plaza, hay toda una ceremonia folclórica que ya las empezamos a sentir, ¿no? Eso a mí me tiene muy emocionado, más allá de lo tradicional. Para mí esto es una experiencia muy nueva, pero siempre he pensado de que para llamarlos toros cultura y para que esto siga creciendo, tenemos que ir al fondo. El fondo es cultural. Y eso es lo que estamos aprendiendo y en lo que estamos evolucionando. Bueno, Tito, nosotros esperamos reencontrarnos. También tenemos muchos amigos en Chumpi. Y que esta corrida sea exitosa, Martín, por supuesto. Así es, Carlos, y ya sobre todo resaltando pues esta sinergia cultural que va a existir y que se tiene que dar necesariamente para que la fiesta de los toros siga viva y siga reinventándose, ¿no es cierto, Tito, Roberto, en nuestro país? Y de la manera que respetemos también las peculiaridades de cada provincia, de cada pueblo taurino del país. ¿Van a chayar la plaza? ¿Van a hacer una ceremonia de pago, de bautizo andino prácticamente? Tito, ¿algo de eso es lo que se espera esta noche? Yo preferiría que Roberto nos cuente un poquito. A ver. Me causa mucho. Y al compás del ulular este telúrico del huacrapujo, ¿no? Así es, Martín, acá, pero por ejemplo, nosotros hoy venimos de otras emisoras invitando, con lo tradicional huacrapujo, esa es nuestra costumbre. Inclusive lo tenemos acá, no sé si nos permitiría escuchar. Bueno, que se escuche. A ver, tenemos un par. A ver, que se escuche. A ver. Que se escuche, a ver. Que pase la artista. Que se escuche. Estamos en vivo, señores, aquí en Puerta Grande y tenemos la sorpresa pues que ha traído el organizador de Chumpi, Roberto Arias, con la presencia del artista que interpreta el huacrapujo. Adelante. Bien cerquita. Adelante. Sí. Aquí, por favor. Adelante. Acá. Aquí adelante de nosotros, sí, nomás, ahí lo escuchamos. Rápido. Ahí. Pero volteando. A ver, presenta. ¿Cómo es el huacrapujo antes de que Roberto? A ver, Juan José, tráelo para acá, por favor. A ver. Ah, ok, ya. Sí, el huacrapujo es dedicado pues a todo un ritual al con este entonces. Cada tonada tiene un sentido dedicado al toro de lidia, desde su querencia hasta la plaza, y cuando también muere en plaza, tiene también una costumbre de la peculiaridad de dedicarle unas tonadas y ya de muerto el toro, y también hace un ritual del toro vela, ¿no? Uh-huh. Con la cabeza del toro ya degollado, ya sacrificado, y toda una tradición en nuestro pueblo. Okay. Y esperamos futuramente en otras corridas poder mostrar esos detalles, pero ahorita ya tenemos un adelanto del limpia plaza, el pago a la plaza esta noche, y invitamos pues a todos que nos visiten. Es algo tradicional en nuestro pueblo y queremos mostrarle a la afición limpia. Carlos, dale el micro. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a la tonada del huacrapú. Aplauso pues para nuestro amigo de Bogotá. Muy bien. Amigos, esto es todo lo que nos espera el día domingo, y que como Tito bien ha dicho, ya empieza hace algunas semanas con el embarque de los toros, hoy día en la noche también otra ceremonia. Y Tito, ¿qué otra novedad nos tienes, aprovechando, pero para luego volver con Roberto? ¿Qué otras novedades nos tienes a futuro en La Esperanza? Aunque te tenemos que invitar especialmente para un día para que nos hable La Esperanza, pero si nos puedes decir algo que ya tengas
en mente, porque tú estás pensando también en toros 28 horas. Sí, la verdad que sí. Bueno, y tenemos también en el 15 de mayo tenemos la corrida de la ganadería de Parra, ¿no? Que viene muy interesante también, donde van a alternar Octavio Chacón, Emilio Serna y Alfonso de Lima, ¿no? Ahora, tenemos una corrida también para el mes de junio, todavía no tenemos la fecha cerrada, pero luego ya nos concentramos más en el pueblo de Lajas, que es el 7, 8 y 9 de julio, donde ya pronto anunciaremos un cartel súper interesante, ¿no? Y después vienen bastantes pueblos ahí que estamos haciendo, donde estamos haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo en La Esperanza. Estamos tratando de llevar un poquito de, digamos, de un poquito de formalidad, ¿no? Y siempre concentrándonos en la cultura y el folclore de los pueblos a los que vamos a haciendo presencia. Bueno, Roberto, lo último ya para ir terminando, ya nos acotan el tiempo, ¿dónde pueden adquirir las entradas para el día domingo? Porque ya esto se pone más que interesante. Sí, las entradas vamos a abrir la boletería de la comisión a partir de las 9 de la mañana, muy temprano. Ya no hay, en la misma plaza de todos. En la misma plaza, directamente, y habrá un almuerzo gastronómico amplio con show musical ayacuchano de frente con música en vivo a partir de mediodía. Eso sería... Bueno, Tito, te agradecemos tu presencia, igual Roberto por estar, y esperamos pues estar presentes todos y que esta corrida sea triunfal, porque como bien ha dicho Roberto, Tito, se abre este año las puertas oficialmente de La Esperanza. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, y no se olviden, algo que voy a complementar la respuesta del maestro Rafael Púa cuando le preguntaron qué es lo que tienen que hacer los taurinos para proteger la fiesta y especialmente el animalismo. Yo lo repito cada vez que puedo, hay que ir a las plazas. No hay mejor defensa de la tauromaquia que comprar un boleto para entrar a la Plaza de Toros. Es la única manera de que esto siga para adelante y siga creciendo. Me los invito, vengan el 1 de mayo, que va a ser una gran corrida de toros. Muchas gracias, Tito, muy amable de estar nuevamente en Puerta Grande. Roberto, muchas gracias también, todo el éxito para la corrida del día domingo, amigos, en la Plaza de Toros La Esperanza. Octavio Chacón, Juan Leal y Oscar Quiñones, que tomará la alternativa ante Reses de Campo Nuevo este domingo 1 de mayo en La Esperanza. Muchísimas gracias por su participación y todo el éxito del mundo, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Volvemos, amigos, con una pequeña pausa y continuamos con el final del programa. Esto es Puerta Grande a través de Fuego TV, el canal que enciende tu vida. Vuelven los toros a La Esperanza. Este domingo, 1 de mayo, Chumpi es Chumpi. Sensacional corrida de toros, organizado por la Comisión de Fiestas Virgen del Carmen 2022. Vuelve a Lima toda la firmeza y el oficio conocido del español, Octavio Chacón, junto al buen gusto, el temple y valor del diestro francés, Juan Leal. Cartel rematado con el torero que viene triunfando por todo el interior del país, el peruano Oscar Quiñones, quien tomará la alternativa en la Plaza de Toros La Esperanza de Lurín, ante toros de la ganadería Campo Nuevo, de Rafael Puga. Compra tus entradas llamando a los números. Vive la fiesta, el color y todas las tradiciones de Chumpi, solo aquí, en La Esperanza. Ameniza, Banda Orquesta Monumental Ayacucho. Bien, Carlos, y bueno, también nuestro matador, nuestro paisano Joaquín Galdós, pues tuvo su presentación en Sevilla hace 2 días y bueno, las cosas lamentablemente no funcionaron, le tocó un lote un poco complicado. Si bien es cierto, Joaquín puso toda la predisposición y hasta tuvo una declaración de intenciones en su segundo toro al irse a Porta Gayola, dado cuenta de que no quería quedarse atrás en cuanto a sus alternantes. Pero, bueno, el primer toro ha sido, pues lo hemos visto en las imágenes, Carlos, un toro
difícil, complicado, se quedaba muy corto y en el tercer muletazo ya como que quedaba pendiente del matador. Y bueno, lo más oportuno fue abreviar como lo hizo Joaquín. Y en el segundo toro, pues bueno, un toro que no regalaba nada, si bien es cierto, ¿no? Pero de repente le faltó esa cuota de clase para que rompa en con mejor posibilidades para que pueda colaborar más con Joaquín, que bueno, lamentablemente pues no le encontró el aire por esas mismas dificultades. Joaquín es un esteta, es un artista que necesita un toro que se amolde al toreo que él interpreta, ¿no es cierto? Pero lo más destacable fue que al final, bueno, Sevilla lo respetó mucho y también salió ovacionado. Hay que destacar que lo mejor de la tarde también, dentro de las faenas que tuvo Joaquín, han sido pues sus lances con la capa, que demostró también ese pozo artista que tiene. Bueno, la prensa lo ha tratado bien, porque si bien es cierto, a Joaquín le tocó el lote de menos posibilidades de triunfo, y él además ha reconocido pues que en el segundo le faltó un puyazo, quizás hubiese sido las cosas, eso, pero no, nosotros no queremos ser generales después de la guerra, pero lo importante es que dejó intacto su nombre Joaquín Galdós en la Plaza de Sevilla. Martín, y hablando de Sevilla, otro peruano, Humberto Parra, que ya nos tiene habituados a hacer su exposición en el Hotel Mediá Colón de Sevilla, pues ya abrió su exposición, esta vez con el nombre La Escuela. Y esperamos pues que los españoles o todos los que pasen por Sevilla y por el Hotel Meliá Colón, la exposición de pinturas irá o va del 26 de abril al 8 de mayo. Hay que recordar que Humberto también fue novillero y bueno, y se decantó como pintor y un gran pintor. Martín, está presentando una serie de alrededor de 30 trabajos, 30 obras a cargo suyo, ¿no? El torero que pinta, como lo denominó alguna vez también un famoso cronista en España. Toda la enhorabuena entonces para Humberto Parra en esta nueva exposición. Carlos, y se dieron oficialmente los carteles de Cutervo. Si bien es cierto, a nosotros no nos ha llegado una nota de prensa, que es lo que corresponde formalmente, sino que se ha hecho conocido a través de las redes sociales por un medio en particular y luego se ha rebotado. Estamos en condiciones de decir que oficializados los carteles de Cutervo, pues bueno, han sido de la siguiente manera. El 24 de junio, cuatro novillos de Puerto San Luis para Adrián Genche, Rivera de Pilar, Nicolás Vázquez y Carla Otero. El 25 de junio, tres toros de Salamanca para Ramón Chechu García, Manolo Muñoz y Emilio Barrantes. 26 de junio, tres toros de Salamanca para, otra vez Chechu, Alfonso de Lima y Ángel Puerta. El 27 de junio, seis toros de Guacrarruco para Alfonso de Lima y Ángel Puerta. 27 de junio, seis toros de Guacarruco para Cristóbal Pardo, Ángel Puerta y Luis López. El 28 de junio, seis toros de Santa Rosa de Lima para Daniel Luque, López Simón y Joaquín Galdós. El 29 de junio, seis toros de Santa Rosa de Lima para Curro Díaz, Alfonso de Lima y Manuel Pereira, que ya está de matador de toros para esa fecha. Y el 30 de junio, seis toros de Montalvo, Ganadería Española, para Curro Díaz, Daniel Luque y Joaquín Galdós. Entonces se oficializa el ofrecimiento del empresario Henry, el consorcio Henry Caballero y Correas, para presentar una corrida española. Bueno, queda abierto, ya lo habíamos invitado anteriormente al ganadero y empresario Henry Caballero para tomar contacto con Puerta Grande. Vamos a buscar que coordinar en qué fecha podíamos estar con él. Martín, ya en la parte final solamente nos queda recordar que el domingo, amigos, todos tenemos que ir a la Plaza de Toros La Esperanza de Lurín, con un cartel rematado con el español Octavio Chacón, con el francés Juan Leal, y el toricantano tomará la alternativa Oscar Quiñones con toros del maestro Rafael Puga. Y viene nutrido, ¿no? Porque el día 8 de mayo habrá toros en el Toro Cuna, toros de San Pedro para Juan Carlos Cubas y Fabián Pareja el Fabi. Y no se olviden, ya lo dijo Tito Fernández, el 15 volvemos a la Plaza de Toros La Esperanza, 15 de mayo.
toros de Parra para Octavio Chacón, Emilio Serna y Alfonso de Lima. No paramos, Martín, se siguen ferias porque vamos a terminar incluso con Puquio en este mes de mayo. Vamos a estar nutridos. Ningún domingo vamos a estar libres. No sé cómo vamos a hacer. Bueno, tendrán que dar los permisos en la casa, Carlos. Magnífica, pues, esta temporada, como nosotros ya lo hemos adelantado y comentado muchas veces, la oferta taurina en Lima, en la capital del Perú, pues se ve incrementada y eso, pues, tiene que ser de halago y de satisfacción para todos los aficionados. Y como ya lo dijo Tito Fernández, asistir a las plazas, porque muy fácil es opinar sobre de algo que no se ve presencialmente. Hay que ir a las plazas, hay que pasar por taquilla, a los aficionados y bueno, como se llama, la prensa haciendo su labor también, porque es importante y que todo esto sume en bien de la fiesta. Y bueno, también sobre eso, déjame mencionar antes de despedirnos que está con nosotros también aquí en el CEN, nos ha venido a visitar, pues, José Ignacio Bular, el torero aficionado y gestor de estos certámenes de la ATA, que también, Carlos, ya lo vamos a tener seguramente muy pronto, en pocas semanas, aquí en Puerta Grande, que nos vendrá a comentar sobre es este certamen. Es casi dueño de un pueblo de la Sierra de Lima, ¿no? Yo no sé si ya es su prefecto, es alcalde, algo no, así, no, algo pero así, ¿no? Por lo menos es hijo predilecto de esa comunidad allá si no torea... En Guanza, si no me equivoco, en Guanza. Saludo a Guanza también. Si no torea, está pescando truchas, unas cosas de esas, pero en fin, qué buena. José Ignacio, ya lo tendremos acá en Puerta Grande también para que nos hable sobre el certamen que una vez más va a dar con mucho esfuerzo y mucha afición en la Esperanza. En el mes de junio, en La Esperanza, como es ya tradicional, ese encuentro de toreros aficionados y que esta vez también actuarán toreros profesionales. Amigos, esperamos haber conseguido nuestro objetivo de concitar el interés de ustedes y, como siempre, agradeciéndole su preferencia, sus saludos, sus alientos. Con Puerta Grande y conmigo no nos queda más que decirle hasta el próximo viernes, a partir de las 12 del mediodía, por Fuego TV, el canal que enciende tu vida. Agradecidos una vez más de nuestra parte, Martín Campos, junto a Carlos Castillo, por su presencia, por su sintonía, aquí acompañándonos cada semana en Puerta Grande. Dios mediante, nos volveremos a ver la próxima semana. Que estén bien, amigos, y disfrutemos de toros este fin de semana. Chao. Thank you.